De YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Joana, ofrecita17. En el video del día de hoy les voy a mostrar cómo va a ser este bello tapete que vemos aquí. Les voy a dejar una imagen del tapete totalmente extendido para que vean lo hermoso que es. Consta de 18 hileras, todas las hemos trabajado con varetas dobles, a excepción de la última que hemos trabajado con varetas, con medias varetas. Tiene un diámetro aproximado de 55 centímetros y estoy segura que lo van a poder realizar con facilidad. No se olviden que pueden enviarme sus creaciones a mis páginas de Facebook o Instagram, que yo ahí siempre estoy respondiendo sus preguntitas y viendo todas las fotos que me olviden. Y también no se olviden de, de suscribirse al canal para seguir creciendo y compartiendo más contenido con ustedes. Entonces, sin más ni más, comenzamos con el video. Muy bien, los materiales que necesitamos para hacer nuestro tapete son lana. En este caso yo voy a utilizar como siempre mi lana de bebé de 2 milímetros en este color verde. Y también voy a utilizar mi crochet de 2 milímetros o el número 0. Vamos a comenzar con la primera vuelta. Para eso vamos a trabajar con un aro deslizado. Entonces tomo la puntita de mi lana y le la enredo una vueltita en mis dos deditos, así una que se crucen miren que se crucen así ahora en lo que tenemos cruzado vamos a meter nuestro crochet por debajo de la primera lana cogemos la segunda y damos una vueltita y cogemos una lazada ese será nuestro inicio para comenzar este primer punto no va a contar vamos a realizar cinco varetas una dos tres cuatro 5. Las cuatro primeras varetas corresponden a mi primera vareta doble y una cadenita de separación. Vamos a trabajar en esta primera vuelta con varetas dobles y vamos a hacer en total 12 varetas con una cadena de separación. Entonces, ya tenemos aquí nuestra primera que son las cadenitas y la cadenita de separación. Tomamos doble lazada. Entonces, enredo mi crochet dos veces: una y dos veces tengo doble lazada y en el arito deslizado meto mi crochet cojo lazada por detrás y paso para adelante ahí voy a pasar de dos en dos lanitas cojo lazada y paso una vez cojo lazada y paso la segunda vez cojo lazada y completo mi tercera vez que paso y ahí estará ya completa mi segunda vareta doble como les dije dejamos una cadenita de separación y vuelvo a repetir lo mismo: doble lazada, una, dos, y en el aro deslizado hago esta doble vareta. Cojo lazada por detrás y voy pasando. Paso una vez, paso dos veces y paso tres veces. Una cadenita de separación y otra vez. Doble lazada, cojo lazada por detrás y paso. Paso una vez, dos veces. Tres veces, una cadenita de separación, y así vamos a ir haciendo hasta que tengamos nosotros nuestras 12 varetas dobles con una cadenita de separación. Aquí tengo cuatro, me hacen falta realizar ocho. Muy bien, ya que tenemos nuestras 12 varetas dobles con una cadenita de separación de nuestra primera hilera, vamos a cerrar nuestro aro deslizado. Para eso, jalamos la punta que está suelta, jalamos y como pueden ver, se cierra. Miren. Se cierra el circulito y luego ustedes ya lo pueden asegurar en la parte de atrás. Ahora, ya tenemos aquí cerrado. Entonces, vamos a unir, como hemos terminado con una cadenita, recuérdenlo, hicimos la vareta doble y e hicimos una cadenita. Vamos a contar la cuarta eh, cadena que hicimos al comienzo. Uno, dos, tres, cuatro. Y tiene que sobrarnos la cadenita de separación. Entonces, ahí, justo ahí en esta cuarta cadenita, meto mi crochet y con un punto deslizado voy a cerrar esta vuelta. Miren, ahí nos quedará nuestro circulito que da comienzo a nuestro tapete. Ahora vamos a trabajar igual, todo el tapete es con varetas dobles. Entonces, vamos a deslizarnos hacia esta primera cadenita porque ahora vamos a trabajar solo en las cadenitas de separación que hicimos. Entonces, meto mi crochet aquí, en esta parte de la primera cadena, aquí dentro, meto mi crochet, cojo la asada por detrás y me deslizo. Miren, así de simple. Y levanto cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro, para mi primera vareta doble. Y voy a hacer. En cada una de las cadenas de separación del hiler anterior, tres varetas dobles juntas con una cadena de separación. Aquí yo ya tengo mi primera vareta doble, cojo doble lazada y ahí mismo en esta primera cadenita hago otra vareta doble. Paso una vez, paso dos, paso tres, cojo doble lazada otra vez y ahí mismo hago mi tercera vareta doble. Paso una vez, paso dos. Paso 3. Miren, ahí yo ya tengo mis primeras tres varetas dobles en la primera cadenita de separación. Voy a dejar ahí una cadena de separación, cojo doble lazada otra vez y voy hacia la siguiente cadenita de separación que dejamos. Y aquí otra vez hago lo mismo: hago mi primera vareta doble, una doble lazada y ahí mismo mi segunda vareta doble. Y doble lazada, y ahí mismo una tercera vareta doble. Una. Miren, así nos tiene que ir quedando. Tenemos ya dos. Dejamos una cadenita de separación, y otra vez hacemos lo mismo. En la siguiente cadena de, la, de separación del hilera anterior, hago tres varetas dobles juntas, y así vamos a ir haciendo durante esta segunda vuelta. Muy bien, ya que terminamos de esta vueltita vamos a unir tenemos que dejar justo una cadenita de separación en, la, en las últimas tres varetas dobles y vamos a unir igual esta cadenita con la cuarta cadena que hicimos al comienzo 1 2 3 y 4 aquí meto mi crochet y uno con un punto deslizado muy bien y ya que tenemos unido vamos a a deslizarnos hacia esta primera cadenita de separación que hicimos. Recuerden que el hilera anterior trabajamos tres varetas dobles y luego dejamos una cadenita de separación. Vamos a deslizarnos justo a esa cadenita. Entonces, meto mi crochet en la segunda vareta del hilera anterior, porque ahorita me encuentro en la primera vareta, que son las cadenas. Meto mi crochet en la segunda por, y cojo la Con esta lazada me deslizo de una vez. Ahora meto mi crochet en la tercera, cojo la lazada y me deslizo de una vez. Ya que estoy en la tercera, meto mi crochet justo aquí en el espacio que, eh, que se forma con la, con la cadenita de separación, cojo la asada y me deslizo. Ahí ya estoy en la, en la cadena de separación. Voy a hacer cuatro cadenas hacia arriba. Una, dos, tres. Y cuatro, estas cuatro son mi primera eh, vareta doble. Vamos a hacer en esta hilera tres varetas dobles en, este, en esta cadenita de separación y en, el siguiente, en la siguiente cadenita vamos a hacer solamente dos, luego tres y luego dos, y así vamos a ir intercalando. Entonces aquí me toca hacer tres: tengo la primera, cojo doble lazada y ahí mismo hago otra vareta doble, la segunda, cojo doble lazada. Y ahí mismo hago una tercera. Una y tres. Ahí, miren. Ahí tengo mis tres varetas dobles en esta primera cadenita de separación. Voy a dejar cuatro cadenas de separación: una, dos, tres, cuatro. Doble lazada. Y en la siguiente cadenita, como les había dicho, vamos a ir intercalando. Y en la siguiente, solamente vamos a dejar dos varetas dobles juntas: una. Tenemos la primera y ahí mismo hacemos la segunda. Mire. Solamente vamos a hacer dos, ahí. Vamos a dejar cuatro cadenitas. Uno, dos, tres, cuatro. Cojo la doble lazada y en la siguiente cadena de separación del hilera anterior me corresponde hacer tres varetas dobles. Así vamos a ir intercalando, por favor, mucho atención en esta parte. Hacemos la segunda... Y ahí mismo hago una tercera. Entonces hago cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Y ahora me corresponde hacer dos varetas dobles en la siguiente cadenita de separación. Una y dos. Miren, así. Ya les muestro, hacemos las cadenas de separación. Y así me corresponde ir haciendo en esta tercera vuelta. Muy bien, ya que terminamos con esta hilera, nuestro tapete se ve así. Estoy justo aquí en las últimas cuatro cadenas de separación y lo que vamos a hacer es unir a la tercera cadena que hicimos al comienzo, a la cuarta, perdón. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí, con un punto deslizado, voy a cerrar la vuelta. Ahora vamos a hacer lo siguiente: vamos a deslizarnos de estas tres cadenas, eh, varetas que están aquí, hacia la primera cadena de separación que tenemos aquí, o sea, hasta esta parte de aquí. Entonces, vamos a meter igual nuestro crochet en la segunda vareta de hilera anterior, cojo lazada y me deslizo. En la tercera, meto mi crochet, cojo la lazada y me deslizo. Cuando ya estoy en la tercera, Vamos a meter nuestro crochet por la parte de abajo de las cadenas. Cojo lazada por detrás y así ya me habré deslizado hacia esta primera eh, cadenita de separación. Voy a levantar cuatro cadenas: una, dos, tres, cuatro para mi primera vareta doble. Y voy a hacer dos varetas dobles más ahí junto con esta. Cojo doble lazada y ahí mismo en estas cadenas de separación trato de hacer una cojo lazada y ahí mismo en estas cadenitas hago mi tercera vareta doble de este grupito miren ahí está tenemos ahí nuestras tres varetas dobles ahora cuando estemos trabajando encima de estas dos varetas dobles que están juntas vamos a hacer cuatro cadenas de separación vamos a hacer una dos tres cuatro doble lazada y vuelvo a repetir estas dos varetas dobles de la hilera anterior Igualitas, las hago, hago la primera y cojo doble lazada y repito la segunda vareta doble. Como todavía estoy en esta parte trabajando en, en las dos varetas dobles, voy a dejar cuatro cadenas de separación, una, dos, tres, cuatro. Cojo lazada y voy acá, donde tenemos las tres varetas dobles. Recuerdan que fuimos intercalando, dos, tres, dos, tres. Ahora estamos aquí en donde tenemos las tres en las cadenitas lo más cerca de esta eh, de estas tres varetas dobles lo más cerca posible vamos a hacer las tres varetas dobles en las cadenas de separación. Entonces meto mi crochet de aquí y hago una vareta doble ahí mismo en estas cadenas de separación hago dos mi segunda otra dos, eh, vareta doble y mi tercera vareta doble mire lo que les digo es cuando ya acabemos tratamos de jalar todo lo que hemos tejido lo más cerca posible de estas tres varetas dobles del hilera anterior las jalamos para que queden lo más cerca posible y lo más lejos de estas dos varetas que están juntas Ahora, cuando estamos trabajando en estas tres varetas dobles, vamos a dejar dos cadenas de separación. Digo, perdón, tres. Una, dos, tres cadenas de separación. Cojo doble lazada y del otro lado voy a hacer igualmente tres varetas dobles lo más cerca posible. Entonces, hago en esta parte. Hago una, ahí mismo, dos y tres tres varetas dobles lo más cerca posible. Como ya las terminé, las voy a jalar lo que más pueda hacia las tres de este lado. Mire, así tiene que irnos quedando. Como ahora nos toca trabajar en las dos varetas dobles, les había dicho que dejamos cuatro cadenitas de separación. Una, dos, tres, cuatro. Cojo doble lazada y las repito a estas dos varetas dobles que están juntas. Igualitas. Una y repito la segunda. Dejo cuatro cadenas de separación, dos, tres, cuatro, y vuelvo a repetir lo mismo que hice acá. Tres varetas dobles, los más cerca posible de las tres de la hilera anterior. Y así vamos a ir haciendo durante esta vuelta. Muy bien, una vez que terminamos esta vuelta, nuestro tapetito se ve así. Estoy aquí justo al final en las últimas tres cadenas de separación. Miren que tiene que coincidirles con lo demás que estamos haciendo. Si tenemos en el inicio tres. Eh, varetas dobles tenemos que tener a los lados también eh, varetas dobles tres grupitos de varetas dobles miren, así como lo venimos trabajando en las demás secciones entonces al final tiene que terminar con tres varetas dobles lo más cercanas posible a las tres varetas dobles de la hilera anterior y termino con tres cadenitas de separación para el centro de esta parte y voy a unir estas tres cadenitas con una tercera cadena del inicio cuarta cadena 1 2 3 4 con un punto deslizado cierro esta vueltita y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la hilera anterior, es decir deslizarnos hacia esa primera cadenita para comenzar con mis grupitos. Entonces como ya lo hemos hecho meto mi crochet en la primera, en la segunda vareta doble, en la tercera y cuando ya estoy en la tercera meto mi crochet por este espacio cojo la lazada y me deslizo de una vez. Levanto uno, dos, tres cuatro varet, cadenas y hago mi igualito que hicimos en el era anterior, en las, en las primeras eh, cadenas, cuatro cadenas de separación, en las primeras cadenitas tratamos de hacer estas tres varetas juntas. Tengo mis dos lazadas y ahí hago en estas cadenas de separación mis tres varetas. Tengo la segunda y ahí mismo hago la tercera. Como ya les había dicho, cuando termino, trato de juntarlas lo más posible a las tres cadenitas que están en el hilera anterior. Y aquí nuevamente voy a hacer estas dos varetas dobles igualitas. Voy a dejar cuatro cadenas de separación: uno, dos, tres, cuatro. Doble lazada y repito las dos varetas del hiler anterior. Igualitas. Hago la primera y hago la segunda. Esta parte no va a variar. mire Así, dejo igual para salir de aquí cuatro cadenitas de separación, uno, dos, tres, cuatro, Do, eh, doble lazada para el, la siguiente parte y aquí vamos a volver a trabajar en estos grupitos de tres varetas dobles. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte anterior, o sea, lo más cercano posible a estas tres varetas vamos a hacer las tres varetas de estiler. uno. Aquí mismo, la segunda. Ay, perdón, se me salió. La segunda, y aquí mismo, en este espacio, la tercera. Mil disculpas si escuchan ruidos. Es la cache, lo siento. Miren, y cuando ya están, lo tratamos de acercar lo que más podamos. Ahora vamos a dejar tres cadenitas de separación, recuerdan. Una, dos. 3 cojo doble lazada y recuerdan que aquí en la mitad de estas dejamos tres cadenas de separación justo en la mitad de la segunda cadenita vamos a hacer una sola vareta meto mi crochet en la segunda y hago una sola vareta doble aquí justo en la mitad miren ahí dejo tres cadenas 1 2 3 cadenitas cojo lazada y voy hacia el otro lado al exterior miren en esta parte aquí vamos a hacer Nuestras en esta parte de aquí, justo después de las tres varetas dobles, vamos a hacer otra vez tres varetas dobles: una, dos y tres. Miren, tenemos aquí ya jalamos para que se junten lo más posible. Miren, ahí ya tenemos, se va a formar una especie de diamante, ya lo vamos a ver después. Esta es la parte de abajo de nuestro diamante, de, con estos grupitos de tres varetas dobles juntas, miren. Ahorita ya va teniendo la, la forma, por eso les digo que tenemos que tratar de, de pegar lo más posible hacia las tres varetas dobles, miren, así nos va a ir quedando. Ahora vamos a dejar, nuevamente vamos a hacer lo mismo de acá, repetir estas dos varetas dobles. Entonces dejamos cuatro cadenas, una, dos, tres. Cuatro, cojo las doble lazada y repito las dos varetas. Duples. Esto ya se, los, ya se los indiqué en la parte anterior que es esta parte de acá, y así vamos a ir tejiendo durante toda esta vuelta. Muy bien, ya cuando terminamos de estilera, nuestro tapetito se va viendo así. Estoy justo aquí en las últimas tres cadenitas de separación y las vamos a unir. Miren, tiene que coincidirles, como le digo, con las demás partes que ustedes están haciendo. Estoy aquí justo en esta parte, vamos a unir 1 2 3 4 con un punto deslizado, cerramos la vuelta. Nos vamos nuevamente a deslizar hacia la primera cadenita y hacer lo mismo que hemos hecho ya. Meto mi crochet en la primera, segunda cadena, perdón, en la tercera y me deslizo hacia la primera. Meto mi crochet en esta parte, cojo la lazada y me deslizo. Levanto cuatro cadenas. Uno, dos, tres, cuatro y voy a hacer las tres, eh, las dos varetas más para completar esta parte. Cojo doble lazada y ahí mismo hago la segunda, doble lazada y ahí mismo hago la tercera. Miren, así nos tiene que quedar esta primera parte. Como les digo, se va a ir formando una especie de diamante y cada vez se va abriendo un poquito más. Ahora vamos a repetir estas dos varetas igualitas, dejando cuatro cadenas de separación: una, dos, tres, cuatro. Doble lazada y las repito: igualitas, sin aumentar nada. Dos varetas dobles: tengo la primera y la segunda. Igual para salir de aquí hago cuatro cadenitas de separación: una, dos, tres y cuatro. Ya tenemos aquí las cuatro. Ahora vamos a. Eh, si se dan cuenta, en el inicio nosotros estamos haciendo el, el diamante incompleto, o sea, solo un lado. Y yo les explico de esa forma. Cuando terminamos, completamos el otro lado. En este lado vamos a ver el diamante completo, que es el lado que no estamos viendo. Cojo doble lazada y hago en esta parte justo aquí tres varetas dobles una dos y ahí mismo una tercera ya les muestro como de, y como ya tenemos las tres, jalamos lo que más podamos. Como ya les he dicho, jalamos hacia donde están las tres varetas. Miren, aquí tenemos justo la vareta doble en el medio. Vamos a hacer lo siguiente: dejamos cuatro cadenitas. Una, dos, tres, cuatro cadenitas. Cojo doble lazada. Y aquí recuerdan que dejamos tres cadenas de separación antes de hacer la vareta. En la tercera, vamos a hacer una vareta. Uno, dos, tres. En esta tercera meto mi crochet y hago una vareta doble. doble lazada, repito la vareta doble del hilera anterior. La repito y doble lazada otra vez en la primera cadenita luego de la vareta doble anterior, del hilera anterior, meto mi crochet y hago una vareta doble más para tener tres. Mire, así tendremos en esta parte Hemos aumentado de una a tres varetas dobles, haciendo en la última cadenita de separación de la parte anterior, en la vareta doble y en la primera cadenita de separación. Dejo nuevamente cuatro cadenitas: uno, dos, tres, cuatro, eh, doble lazada, y hago lo mismo del otro lado. Nos corresponde hacer tres varetas dobles en la parte de afuera: una. 2 y 3. Ya les muestro cómo nos va a ir quedando. Dejamos cuatro cadenas, 1, 2, 3 y 4 y cojo doble lazada y vuelvo a repetir las dos varetas dobles que ya les había comentado en el inicio. Miren, les voy a extender para que lo puedan ir viendo. Miren. Así tienen que ir haciendo alrededor de toda esta hilera. Bien, ya que hemos terminado esta vuelta, nuestro tapetito se ve así. Cada vez está mucho mejor. Estoy justo aquí en las últimas eh, cuatro cadenas de separación, sí. Y vamos a unir a la tercera cadena que a la cuarta, perdón, siempre me equivoco con los siento. Uno, dos, tres, cuatro en la cuarta, meto mi crochet y con un punto deslizado vamos a cerrar la vuelta. Miren, ahí estamos. Ahora, para iniciar esta vuelta, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a deslizarnos hacia esta primera cadenita. Entonces, hacemos lo mismo: meto mi crochet en la, en la segunda vareta, lazada y me deslizo. En la tercera, meto mi crochet, lazada y me deslizo. Cuando ya estoy en la tercera, meto mi crochet por esta parte, cojo lazada por detrás y me deslizo. Levanto: una, dos, tres, cuatro cadenas para mi primera vareta. Y vamos a hacer dos varetas más ahí mismo, en esta parte. Hacemos la primera y hacemos la segunda vareta. Miren, ahí tenemos las tres varetas de nuestro inicio, de nuestro diamante. Vamos a repetir estas dos varetas nuevamente, dejando cuatro cadenas de separación. Una, dos, tres, cuatro. Doble lazada y repito estas dos varetas que venimos manejando desde hace unas hileras atrás: hago la primera, doble lazada y hago la segunda, miren, ahí está repetida para salir. Igual hacemos cuatro cadenas: una, dos, tres. 4 doble lazada, y ya saben, aquí en nuestro diamante vamos a hacer lo mismo: tres varetas en el lado de acá, miren, aquí donde están estas tres, en, la, en lo más cerca posible hago mis tres varetas dobles, una doble lazada, y mismo la segunda, y una tercera, ahí mismo eh, y tres, vamos a acomodar y jalarle. Para que nos quede bien. Listo, tenemos ahí nuestras tres. Vamos a dejar cinco cadenas de separación: una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas de separación. En la hilera anterior recuerdan que dejamos cuatro cadenitas de separación. Vamos a coger doble lazada en la última cadenita, o sea, en la cuarta, uno, dos, tres, cuatro. En esta cuarta hago una vareta. En la cuarta cadenita hago la vareta doble. Las tres varetas dobles que siguen las voy a repetir en esta y nueva hilera. Las voy a repetir una encima de otra. Uno, repito. Ay, perdón, repito la segunda y repito la tercera. Ahí se me safó, Ahí. Repito la tercera, tenemos cuatro hasta el momento. En este vamos a aumentar a cinco varetas dobles. Entonces, coge doble lazada y en la cadenita, en la primera cadenita de separación de las cuatro, hacemos una vareta más para completar nuestras cinco varetas en esta parte del centro. Ahora estamos haciendo uh, una especie de diamante, pero con varetas dobles en el centro de nuestro diamante que está formado por las grupitos de tres varetas dobles como se pueden ir dar cuenta pues hicimos una vareta luego tres luego le vamos a, le aumentamos a cinco luego a siete luego a nueve y ya van a ir viendo cómo vamos avanzando pero al momento tenemos cinco y también dejamos cinco cadenas de separación una 2, tres 4, 5, doble lazada y voy al otro lado de mi diamante donde hago lo más cerca posible las tres varetas dobles una la segunda y la tercera vareta doble miren ahí está cerrada esta parte de los diamantes vamos a hacer ahora nuevamente esta parte de acá que ya la hemos hecho cuatro vareta, eh, cuatro cadenas dos varetas cuatro cadenas es lo mismo una dos tres cuatro cadenas repito las dos varetas dobles cuatro cadenas y así entonces esto es lo que vamos a ir haciendo alrededor de toda esta vuelta. Muy bien, ya cuando terminamos de estilera, nuestro tapetito se ve así, cada vez está mucho mejor. Estoy justo aquí en las últimas cinco cadenitas de separación y lo que vamos a hacer es unir al comienzo con la cuarta cadenita. Entonces vamos a contar: uno, dos, tres y cuatro. Aquí meto mi crochet y con un punto deslizado. Cierro la vuelta. Voy a hacer nuevamente lo mismo para eh, deslizarme hacia la primera cadena y hacer mis tres varetas del inicio. Entonces me deslizo a la primera, a la segunda vareta, lazada a la tercera de este grupo, las y me deslizo. Meto mi crochet en esta parte, cojo lazada por detrás y me deslizo. Uno, dos, tres, cuatro para mi primera eh, vareta cojo doble lazada y ahí mismo, ya saben, hacemos otras dos varetas dobles para completar. Y completamos con nuestro grupito del inicio, nuestras tres primeras varetas del inicio. Y como ya les había dicho, esta parte la repetimos igual. Dejamos cuatro cadenitas. Uno, dos, tres, cuatro cadenitas, doble lazada. Y aquí... Vamos a hacer las dos varetas dobles juntas, igualitas. Una y ahí mismo al ladito repito la segunda. Dejo igual cuatro cadenas de separación. Uno, dos, tres, cuatro. Doble lazada y voy aquí a nuestro diamante que estamos haciendo. Vamos a repetir lo mismo. Hacemos tres varetas dobles en la parte que más se apegue a las tres de la hilera anterior. Aquí. Hacemos la primera, hacemos ahí mismo la segunda y hacemos una tercera. Miren, ahí tenemos nuestras tres. Ahora, para trabajar en el diamante de la parte del centro, vamos a hacer seis cadenas de separación: una, dos, tres, cuatro, cinco. 6 doble lazada y vamos a hacer el aumento de 5 varetas dobles a 7, es decir, aumentamos una al inicio y una al final. Entonces, en la quinta cadenita del hiler anterior, 1, 2, 3, 4, 5, aquí meto mi crochet y hago una vareta. La primera y las 5 del hiler anterior las vamos a volver a repetir todas. Por favor, las repetimos a las 5, una encima de la otra y así hasta tener las cinco varetas muy bien ya que terminamos de hacer las cinco eh, repetir las cinco varetas dobles del hilera anterior tenemos en total seis con la primera que hicimos en la cadenita y para aumentar a siete vamos a hacer en la primera cadenita de separación una vareta más una adicional y con esta ya completaríamos el aumento de siete varetas dobles en este diamante del centro y nuevamente dejamos seis cadenas de separación una. 2, 3, 4, 5 y 6. Cojo doble lazada y voy a cerrar mi diamante del otro lado con tres varetas dobles en la parte de afuera, lo más cercano a las tres de la hilera anterior. Miren, tengo dos y tengo mis tres. Ahí habremos ya cerrado el diamante exterior. Y quedaría así, vamos a hacer cuatro cadenas de separación: una, dos, tres, cuatro, y repetimos las dos varetas dobles que nos dieron nuestro inicio. Miren, son estas dos varetas dobles de acá. Entonces, ya así vamos a ir repitiendo toda esta hilera. Bien, ya que terminamos esta hilera, nuestro tapetito se ve así. Estoy justo aquí en las últimas cinco cadenitas de separación. Y lo que nos resta hacer es unir, eh, unir con la cuarta cadenita que hicimos al comienzo. Entonces, vamos a ello. Vamos a contar 1, 2, 3, 4 aquí. Cojo la azada y me deslizo. Y cerramos esta vuelta. Ahora vamos a volver a repetir esta parte igualita: tres, las tres varetas, cuatro cadenas, dos varetas. Entonces, vamos a deslizarnos hacia la primera cadenita. Vamos a hacer una dos y cuando estoy aquí, meto mi crochet por la parte de atrás y me deslizo. Hago 1, 2, 3, 4 y hago dos varetas más como ya lo hice en las hileras anteriores. Hago la primera y hago la segunda. Miren, ahí nos queda nuestro inicio. Listo. Ahora... Vamos a repetir igual estas dos varetas. Igual dejamos cuatro cadenas: una, dos, tres, cuatro cadenitas. Vamos a repetir estas dos varetas dobles del hilera anterior. Hacemos la primera y repetimos la segunda. Muy bien, de ahí hacemos cuatro eh, cadenas de separación: uno, dos, 3 4 Y vamos a esta parte de acá de nuestro diamante, donde vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a aumentar de 7 a 9 varetas dobles. Entonces, hacemos vareta doble acá, tres varetas dobles al inicio, a las afueras de nuestro diamante. Hacemos la primera, la segunda. y la tercera listo ahí tenemos tres varetas dobles las acercamos lo más posible al diamante dejamos igualmente seis cadenas de separación una dos tres cuatro cinco seis voy hacia la parte del diamante que está relleno de varetas dobles y hacemos igual en la sexta cadenita del hiler anterior, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí en la última hacemos una vareta doble. Vamos a repetir las siete varetas dobles del hiler anterior, una por una. Las siete las repetimos. Muy bien, ya que repetimos las siete varetas dobles del hiler anterior, nos tenemos en total ocho con la primera vareta doble que hicimos en la cadenita. Y vamos a hacer una vareta doble más en la primera cadenita de separación de las seis que hicimos en el hilera anterior. Hacemos una más ahí y tendremos nuestro aumento de nueve varetas dobles. Vamos a dejar seis cadenas de separación igual para salir. Uno, dos, tres. 4 5 6 cojo doble lazada y hago la parte exterior de mi rombito o de mi diamante perdón Ay, perdón se me fue aquí mi segunda y una tercera miren ahí está la parte de nuestro rombo o diamante Vamos ahora a hacer lo mismo que hicimos acá en estas dos varetas. Dejo cuatro varetas de separación. Una, dos, tres, cuatro. Y repito estas dos varetas del hilera anterior. Y miren, así tiene que irnos quedando esta parte alrededor de toda esta vuelta. Vamos a repetir esto. Muy bien, ya que terminamos de esta hilera, nuestro tapetito se va viendo así. Entonces, estoy aquí justo en las últimas seis cadenas de separación y vamos a unir a la tercera cadena que hicimos al comienzo. Uno, dos y tres. Aquí con un punto deslizado, cerramos esta vueltita. Ahora vamos a hacer algo diferente. Ya no vamos a hacer esta parte de las dos varetas. Vamos a deslizarnos hacia la segunda cadenita que hicimos de separación. Entonces, meto mi crochet en la segunda vareta doble, cojo la lazada y me deslizo. Meto mi crochet en la tercera vareta doble, lazada y me deslizo. Meto mi crochet en la primera cadenita, lazada y me deslizo y meto mi crochet en la segunda cadenita, lazada y me deslizo. Ahí estaremos en la segunda, que es lo que yo quería llegar. Ahora, vamos a levantar cuatro cadenas de separación para mi primera vareta doble. Una, dos, tres, cuatro. Y en esta parte ya les voy a explicar por qué. Vamos a hacer 12 cadenas de separación entre vareta y vareta. Vamos a dejar entonces cuatro, vamos a comenzar a contar las 12. Una, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas de separación. Recuerden, 4 corresponden a mi primera vareta y luego hago 12. En total voy a hacer 16 varetas al inicio y cojo doble lazada. Y del otro lado, en las siguientes eh, cadenas de separación que están aquí, voy a contar uno, dos, tres. En la tercera voy a hacer la vareta doble. Hacer una vareta doble para unir estas 16 varetas. Y así nos va a quedar, ya vamos a ver más eh, mejor en la parte de acá donde ya se ve mucho mejor, porque aquí estamos trabajando solo con cadenas, pero ya lo vamos a ver. Así nos va a quedar nuestro inicio vamos a dejar ahora cuatro cadenas de separación uno dos tres cuatro y en esta parte vamos a ir cerrando ahora nuestro diamante entonces ya no vamos a hacer estas vareta, eh, tres varetas dobles en la parte exterior sino que más bien lo vamos a hacer ya en la parte interior para que nuestro rombo se vaya cerrando entonces tengo mis cuatro cadenas de separación cojo doble lazada y lo más cerca que yo pueda a mis tres, voy a hacer a mis tres varetas dobles del hilera anterior. Voy a hacer aquí en dentro mis eh, tres varetas dobles juntas, pero en el interior ya de mi rombo. Miren, una, ay, perdón, es doble lazada, dos y. Tres. Miren, ahí ya se nota bastante la diferencia porque si hubiéramos seguido aumentando nos hubiera tocado hacerlo acá en esta parte, pero vamos a ir reduciendo y por eso lo hacemos en el interior y los apegamos ahora al otro lado para este. Vamos a dejar eh, eh, nosotros cinco cadenas de separación. Una, dos, tres, cuatro y 5. Y de la misma forma, ahora nuestro eh, rombo de la parte del medio que está con varetas dobles, vamos a ir reduciendo. Teníamos 9, vamos a reducir a 7. Es decir, que no vamos a tejer la primera ni la última vareta doble. Cojo doble lazada, me salto la primera, no la hago, hago desde la segunda las 7 varetas dobles. Hago la primera, la segunda y así hasta tener las 7. Muy bien, cuando ya acaben de hacer sus siete varetas dobles, les tiene que quedar libre la primera y la última de la hilera anterior. Entonces nos quedaría así. Dejamos igual cinco cadenas de separación: una, dos, tres, cuatro y cinco. Y ahora vamos a nuevamente hacer las tres varetas del otro lado de nuestro rombo igual en la parte interior del rombito en esta parte porque si lo recuerdan hubiéramos tenido que hacer en esta parte pero ahora vamos a hacerlo aquí en esta parte de adentro dejamos nuestras cinco doble lazada y en la parte de acá lo más cercano posible hacemos tres varetas dobles una dos Y tres, miren, así nos tiene que quedar. Voy a jalar lo que más podamos y nos tiene que quedar así nuestro rombito. Si ¿Sí ven, las tres varetas dobles están en la parte de adentro del rombito. Ahora vamos a hacer la parte de las cadenas que les había dicho que se va a ver mucho mejor en, en, en esta explicación de acá. Vamos a dejar cuatro cadenitas: uno, dos, tres. Cuatro cadenitas doble lazada en las primeras eh, cuatro cadenas de separación. Aquí vamos a contar 1, 2, en la segunda cadenita hago mi vareta, mi primera vareta, dejo aquí 12 cadenas de separación: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 y 12, doble lazada y voy hacia el otro lado de estas dos varetas, donde igual en la tercera, aquí en la tercera cadena, voy a hacer una vareta doble: 1, 2, 3. Aquí meto mi crochet y hago la vareta doble: 1, 2 y 3. Miren, así es como nos tiene que quedar esta parte. Acá todavía no se ve porque al final, cuando unamos, ya le vamos a ver. Eh, mucho mejor pero así es como debe irnos quedando mire y vamos a hacer las cuatro cadenas de separación 1 2 3 4 doble lazada y como les había dicho vamos a hacer esta parte del rombo de, nuestro, de, de aquí en la parte interior hacemos las tres varetas dobles como ya les expliqué en la parte de acá lo hacemos así alrededor de toda esta vuelta muy bien, ya que terminamos con esta vuelta, nuestro tapetito se ve así. Recuerden que aquí igualmente les tiene que quedar este grupito de tres varetas dobles en el interior, ¿no? Miren, justo ahí. Y estoy justo aquí en las cadenitas de separación. Y lo que vamos a hacer es, miren, como les había dicho al final, vamos a darle sentido a este inicio que tuvimos solo con cadenas. Entonces, vamos a contar a la cuarta cadena que hicimos al comienzo. 1 2 3 4. Meto mi crochet en la cuarta, cojo la lazada y me deslizo. Con un punto deslizado vamos a cerrar la vuelta. Levanto una, 2 tres, cuatro para mi primera vareta y miren, ahí tiene el mismo diseño que en las demás. Miren. Ya tengo mi primera vareta con estas cuatro cadenitas, y dentro de estas 12 cadenitas de separación que fuimos dejando, vamos a hacer nosotros ahorita eh, 17 varetas dobles. Como yo ya tengo mi primera mi vareta doble, que son las cadenitas, solamente me restan por hacer eh, 16 más. Entonces, cojo doble lazada, y aquí en las 12 cadenitas de separación, voy a hacer 17 varetas dobles. Tengo la segunda ahí mismo hago la tercera la cuarta y así vamos a ir haciendo hasta tener 17 varetas dobles. Muy bien, ya que tenemos aquí nuestras 17 varetas dobles en este espacio de las 12 cadenas de separación se va a ver así nuestro tapete. Ahora vamos a trabajar acá en nuestro rombo. Entonces, voy a hacer cuatro cadenitas de separación. Una Dos, tres, cuatro cadenitas de separación, y voy a hacer lo mismo: voy a hacer las tres varetas dobles juntas, pero en el interior de mi de lo que estoy tejiendo, o sea, ya no lo vamos a hacer acá afuera porque ahí estaríamos aumentando. Lo vamos a hacer en la parte de adentro. Miren, aquí justo aquí vamos a hacer una vareta doble, la primera, ay, perdón eh, Ahí mismo hago una segunda y ahí mismo hago una tercera. Como ya les había dicho, tenemos que jalar un poquito para que se haga así, y así vamos a ir reduciendo nuestro rombito. Vamos a dejar igual cuatro cadenas de separación: uno, dos, tres, <coughs> cuatro. Doble lazada y recuerdan que en la anterior hilera teníamos siete varetas dobles en nuestro diamante, eh, en nuestro rombito del centro. Ahora vamos a reducir a cinco. Entonces no hacemos la primera ni la última. Entonces comienzo desde la segunda vareta doble a repetir una. Ay perdón, se me acaba de soltar. Desde la segunda. Ay lo no siento, no puedo. Ya ahí. Desde la segunda, por favor, mucha atención. La, la siguiente la hacemos, la siguiente la repetimos, la siguiente tenemos cuatro y hacemos la última, la quinta per, y vemos que la última de la hilera anterior tampoco la vamos a hacer. Nos tiene que quedar así, por favor, mucha atención. Y vamos a dejar igualmente cuatro cadenitas de separación. Denme un momento: uno, dos, tres y cuatro. Doble lazada y hago en el interior, como les había dicho en esta parte, vamos a hacer las tres varetas dobles para ir cerrando nuestro rombito. <coughs> La primera la segunda y la tercera vareta miren así ahí perdón no les estoy mostrando ahí vamos a hacer cuatro cadenas de separación uno dos tres y cuatro y vamos a ir directo a hacer la parte de acá Doble lazada y voy hacia las 12 cadenas de separación, donde voy a comenzar a hacer nuevamente mis 17 varetas dobles. Miren así es como nos tiene que ir quedando esta vuelta. Muy bien, ya que terminamos con esta vuelta, nuestro tapetito se ve así. Estoy justo aquí en las últimas cuatro cadenitas de separación, y lo que vamos a hacer es unir a la cuarta cadena que hicimos al comienzo, recuerdo. Entonces contamos 1, 2, 3 y 4. Meto mi crochet con un punto deslizado. Cierro esta vueltita. Miren, ahí nos quedará. Ahora vamos a hacer lo siguiente: vamos a levantar cuatro cadenitas para mi primera vareta. 1, 2, 3, 4. Y aparte voy a dejar dos cadenas de separación. Una y 2, Entonces, en esta hilera vamos a hacer. Una vareta y dos cadenas de separación. Entonces cojo doble lazada y recuerden que hicimos 17 varetas dobles. Ahora vamos a ir haciendo una vareta, pero saltándonos una vareta del hiler anterior. Es decir, como yo ya hice mis primeras cadenitas que son mi primera vareta, me voy a saltar esta segunda del hiler anterior y en la tercera voy a hacer mi vareta doble. Hago la segunda. Dejo dos cadenitas de separación, una y dos, doble lazada y hago lo mismo. Me salto la cuarta vareta del hilera anterior y hago la en la quinta. así. Y así vamos a ir haciendo hasta terminar con esta sección donde hicimos las 17 varetas. Vamos a hacer eh, una vareta, dos cadenitas de separación y nos saltamos una de la hilera anterior. Muy bien, una vez que ya terminamos de hacer esta parte, nos tienen que quedar en total nueve varetas dobles separadas con dos cadenitas de separación. Por favor, comprobar que les queden las nueve. Miren, estoy aquí en la última, debo terminar haciendo justo una vareta en el final y voy a hacer seis cadenas de separación. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y seis. Ya que tenemos nuestras seis cadenas de separación, vamos a hacer lo mismo en esta parte del diamante. En la parte interior vamos a hacer tres varetas dobles, como ya lo hemos venido haciendo en hileras anteriores. Justo aquí, en esta parte, meto mi crochet y hago la primera. Hago la segunda. Y hago una tercera vareta doble. Ahí tendremos ya la parte de nuestro eh, rombo. Ahora vamos a ir al rombo que está con varetas dobles. Vamos a reducir de cinco varetas solamente a tres. Entonces vamos a hacer eh, cuatro cadenitas, una, dos, tres, cuatro, doble lazada. Y igualmente vamos a hacer a dejar esta primera vareta libre y comienzo a tejer mis tres varetas dobles desde la segunda. La primera. Aquí está la segunda y repito la tercera. Como pueden ver, la última tampoco la vamos a realizar. Nos quedan libre en la primera y la última. Vamos a dejar cuatro cadenas de separación otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Doble lazada y Hago en el interior en esta parte mis tres varetas dobles para cerrar mi rombito del otro lado: una, dos, y tres, miren, ahí ya nos quedará cerrado nuestro rombito del otro lado. Vamos a dejar seis cadenas de separación para volver a hacer esta parte de acá. Entonces, vamos a dejar seis cadenitas: una, 2, 3, 4, 5, 6, cojo la doble lazada y voy a hacer lo mismo. Hago la primera vareta en esta parte de las 17, repito la primera, la primera vareta doble, dejo dos cadenitas de separación y salto la segunda y en la tercera hago otra vareta doble y así vamos a ir haciendo alrededor de toda esta. Vuelta, miren, así nos tiene que ir quedando. Bien, una vez que ya hemos terminado esta vuelta, nuestro tapetito se ve así. Estoy justo aquí en las últimas seis cadenitas de separación de esta vuelta, y lo que vamos a hacer es unir a la cuarta cadenita que hicimos al comienzo. Recuerdan que hicimos cuatro eh, cadenitas y luego dos cadenas de separación. Vamos a contar: uno, dos, tres y cuatro. Meto mi crochet en la cuarta y con un punto deslizado. Voy a cerrar la vuelta. Miren, ahí nos quedará ya concluida la vuelta. Ahora vamos a deslizarnos hacia la primera cadenita de separación que tenemos aquí. Entonces, meto mi crochet en la primera cadenita, cojo lazada y ahí mismo me deslizo. Levanto una, dos, tres, cuatro cadenitas para mi primera vareta. Cojo doble lazada y aquí en la segunda cadenita, abrazándola, meto mi crochet, paso por detrás y cojo lazada hago la vareta doble paso una vez paso dos y paso una tercera vez para completar esta vareta doble ahora vamos a ir haciendo en esta hilera en las cadenitas de separación dos varetas y vamos a ir dejando también dos cadenas de separación aquí yo ya tengo mis primeras dos varetas dejo dos cadenas una dos doble lazada y voy a las siguientes dos cadenas de separación y hago dos varetas hago la primera y ahí mismo hago la segunda. Dos cadenitas. Miren, así. Y vamos a las siguientes dos cadenitas de separación. Donde hago lo mismo. Dos varetas juntas, abrazando las cadenitas del la hilera anterior. Una y dos, Y aquí hago la segunda. Dos cadenitas de separación. Una y dos. Y así continúo hasta terminar con las dos cadenitas de separación en la parte de acá. Muy bien, ya que terminamos de hacer estas de dos varetas con dos cadenitas de separación, nos va a quedar así esta parte. En total tienen que quedarles ocho grupitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Miren, así por favor, compruébenles que tengan ocho. Miren, ahora vamos acá a la parte de nuestro eh, rombo, donde vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar igual. Seis cadenas de separación. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenitas, doble lazada y nuevamente voy a hacer este, tre, estas tres varetas dobles en la, en la parte interior de nuestro rombito. Aquí meto mi crochet abrazando y hago la primera, la segunda y una tercera vareta doble en la parte interior de nuestro rombito, así. Ahora dejamos tres cadenitas de separación: una, dos, tres cadenitas. Y como nuestro rombito ya tiene tres varetas eh, dobles en esta hilera, vamos a dejarle solamente en uno: es decir, solamente vamos a tejer la vareta doble del centro de la mitad. Meto mi crochet en la segunda y hago la vareta doble solita y si recuerdan así fue como comenzamos al inicio con esta única vareta doble y así mismo tenemos que terminar solamente con una dejo tres cadenitas uno dos tres y del otro lado también tengo que hacer mis tres varetas eh, dobles en la parte interior del rombito entonces aquí en esta parte lo más cercana a las anteriores varetas dobles hago mi grupito de tres. Una. Eh, dos. Y tres. Miren. Así nos tiene que quedar esta parte de nuestro rombito. Y ahora nuevamente voy a tener que hacer seis cadenitas de separación. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y 6 y voy a hacer lo que ya hice acá en el inicio: en las dos cadenitas de separación, voy a hacer dos varetas. Miren, aquí tenemos las primeras dos. Meto mi crochet y hago una vareta doble y otra vareta doble, dos varetas dobles, dos cadenitas, y así vamos a ir continuando alrededor de toda esta hilera. Muy bien, ya que terminamos de estilera, nuestro tapetito se ve así. Estoy justo aquí en las últimas seis cadenas de separación y vamos a unir a la tercera cadena del comienzo. Perdón. A la cuarta, perdón, a la cuarta cadena del comienzo para completar esta vuelta. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí meto mi crochet y con un punto deslizado cerramos esta vueltita y como pueden ver, tiene el mismo efecto que las demás. Mil disculpas si es que escuchan un ruido hasta mi sobrina en la sala viendo sus muñequitos. Ahora, vamos a hacer lo siguiente: miren, metemos nuestro crochet justo en medio de estas dos varetas. Miren, de lo que unico en el punto deslizado. Meto mi crochet aquí en el medio. Cojo la por detrás, paso, y esta misma lazada la voy a atravesar. Es como deslizarme hacia el centro. Miren, así. Y voy a levantar cuatro cadenitas. Una, dos. 3 4 Estas cuatro cadenitas serán mi primera vareta y voy a dejar cinco cadenas de separación. Las dejamos, 1 2 3 4 5 y cojo doble lazada. Ahora voy hacia las siguientes dos varetas dobles que hicimos y otra vez en el medio de las dos meto mi crochet. En el medio meto mi crochet y hago la vareta doble. Paso una vez, paso dos veces y paso tres veces. Miren, así. Otra vez, cinco cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Doble lazada y en las siguientes, dos varetas dobles. En la mitad, meto mi crochet, cojo lazada y paso. Y hago la vareta doble ahí, desde la mitad. Miren, así nos tiene que ir quedando esta parte. Lo vamos a ir haciendo a la mitad hasta completar con las ocho eh, grupitos que hicimos. Muy bien, ya cuando terminamos de hacer esta parte, nos tienen que quedar así. 8 varetas dobles con cinco cadenitas de separación. Por favor, comprueben eso. Muy bien, vamos acá a la parte de nuestro rombito. donde vamos a hacer lo siguiente: vamos a dejar igual seis cadenitas de separación. Como ya lo dejamos en el anterior. Seis cadenitas. 1, 2, 3. 4, 5, 6 y vamos a hacer directo las tres varetas dobles en la parte interior. Entonces cojo doble lazada y aquí en estas eh, me toca hacer en esta parte mis tres varetas dobles en las tres cadenas de separación lo más pegado que podamos a las anteriores del la hilera anterior. Hacemos la primera ahí al ladito hacemos la segunda. Y al ladito hacemos la tercera, siempre tratando de que estén lo más juntas posibles a, la, a las tres eh, varetas del la hilera anterior. Así. Vamos a dejar solamente tres cadenitas de separación en esta parte y ya no vamos a trabajar más en el rombo que está en la parte de interior de, de, de nuestro rombo eh, que estamos haciendo con las tres varetas dobles. El rombito que está con varetas dobles únicamente. Ahí ya no vamos a trabajar, ya quedará terminado. Tres cadenitas de separación y voy hacia el otro lado donde hago en esta parte las eh, tres varetas dobles justo aquí. En la parte interior al otro lado, miren, ya les voy a mostrar para que lo vean mucho mejor. Tengo la primera la segunda y la tercera, miren, así nos tiene que quedar por favor, cada una jalada hacia su lado para que refleje mucho mejor. Nuevamente, hacemos las seis cadenas de separación: uno, dos, tres. 4, 5, 6, doble lazada y vamos a hacer la vareta doble en la mitad de las dos varetas. Miren, aquí en esta primera abro, meto mi crochet en la mitad y hago una vareta doble. 5 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, doble lazada y hago lo mismo en las siguientes dos, en la mitad hago mi vareta doble. Ya les muestro cómo deben ir haciéndolo. Alrededor de toda esta hilera, una vez que ya hemos finalizado esta hilera, nuestro tapetito se ve así. Estoy justo aquí en las últimas seis cadenitas de separación y las vamos a unir con la cuarta cadena que hicimos al comienzo. Como ya lo hemos hecho, contamos: uno, dos, tres y cuatro. Ahí cojo la azada y me deslizo. Muy bien, ahí habremos cerrado. Ahora, para esta hilera, lo que vamos a hacer es lo siguiente: levantamos una, dos, tres y cuatro cadenitas para mi primera vareta. En estas eh, cinco cadenitas de separación vamos a trabajar con cinco varetas dobles más. Pero solo vamos a trabajar con cinco aquí en estas primeras cinco cadenas y cinco varetas dobles aquí en esas últimas cadenas. Luego. En las siguientes, en la, siguiente, en la te, segunda, tercera, cuarta y quinta y sexto espacio, vamos a hacer seis varetas dobles. Entonces, aquí en las primeras vamos a hacer cinco. Eh, tomo lazada y doble lazada y hago aquí mis cinco varetas dobles: hago la primera, la segunda, la tercera. Cuarta y quinta, miren ahí tenemos cinco varetas dobles en este espacio, tenemos cinco. Ahora vamos también a repetir de paso la, la vareta del hiler anterior, la vamos a repetir encima, igualita, repetimos la vareta del hilera anterior, y en el siguiente espacio de cinco eh, Cadenitas, vamos a hacer ahora seis varetas dobles. Entonces, aquí en el segundo espacio vamos a hacer seis, por favor. Una, dos, tres, cuatro y aquí hacemos la quinta. Y la sexta, como les había dicho, en este espacio, en la segunda, vamos a hacer seis varetas dobles. Y también voy a repetir la vareta de la hilera anterior encima. Entonces, así hacemos vamos a continuar haciendo seis en el siguiente espacio, seis en el siguiente, seis en el siguiente, seis en el siguiente y en el último espacio de cinco cadenitas eh, vamos a hacer solamente cinco varetas dobles. Muy bien, cuando terminamos esta parte, nuestro tapete se va a ver así. Por favor, asegúresen de que, como les había dicho, en la primera y en, le, en el último espacio vamos a tejer solamente 5 varetas dobles. Y vamos a contar que en total, sumadas todas las varetas dobles de este espacio, tengamos 47 varetas para que la siguiente lera nos quede bien. Y si es que no tienen las 47, por favor, traten de ajustar para que ustedes. para que les vaya quedando bien. Ajustenla en cualquier parte las varetas para que en total la suma les dé 47. Y vamos a continuar. Estoy aquí en la última, donde debo terminar tejiendo la vareta del hilera anterior. Ahí es donde termino yo de hacer mis 47 varetas. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar seis cadenitas de separación. 1 2 3 4 5 6. Doble lazada y recuerden que aquí en, el, en la parte de nuestro diamante o de nuestro rombito que estamos haciendo, dejamos tres cadenitas en el centro. Ahora en estas tres cadenitas vamos a hacer las tres últimas varetas dobles de este rombo. Entonces, hago la primera, hago la segunda y hago la tercera vareta doble de este espacio. Miren, ahí está, tres varetas dobles para cerrar mi rombito. Y para salir del rombito voy a hacer seis varetas, eh, seis cadenitas. Una, dos, tres. 4, 5 y 6. Y me enrumbo en hacer otra vez las 47 varetas dobles. Para eso hago lo mismo. Doble lazada y voy acá desde el comienzo. En la primera vareta la vuelvo a repetir. Igualita. Aquí en estas 5 cadenas. Recuerden que en la primera hacemos solamente 5 varetas dobles y en las demás hacemos 6. Ya les muestro cómo nos va a ir quedando. Y así vamos a ir haciendo alrededor de toda esta vuelta. Muy bien, ya que terminamos con esta hilera, nuestro tapetito se ve así. Estoy justo aquí en las últimas seis cadenitas de separación de esta sección. Y lo que vamos a hacer es unir a la cuarta cadena que hicimos al comienzo, como ya lo hemos hecho en hileras anteriores. Para eso contamos 1, 2, 3, 4. Aquí meto mi crochet y con un punto deslizado. Procedo a cerrar la vuelta, miren, listo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: levantamos 1, 2, 3, 4 varetas para mi primera. Hay cuatro cadenas para mi primera vareta, doble la y repito la siguiente vareta, la segunda que está al lado. La repetimos, dejamos 5 cadenas de separación: 1, 2, 3, 4 5 doble lazada y vamos a dejar tres varetas del hilera anterior, tres espacios sin tejer. Dejamos. Perdón. Vamos a dejar 1 2 3 y en el cuarto espacio voy a hacer una vareta. Miren, ahí. Cojo doble lazada y en la siguiente vareta luego de la que hice hago otra vareta más. Voy a hacer dos varetas, cinco cadenas de separación y me salto tres eh, espacios de hilera anterior. Nuevamente, cinco cadenas de separación: uno, dos, tres, cuatro, cinco. Doble lazada, me salto uno, dos, tres, y en el cuarto hago mi primera vareta y en el quinto. O sea, en el siguiente espacio, luego de haber hecho la vareta, hago otra vareta junto a esta. Cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Doble lazada y nuevamente. Uno, dos, tres. Y en el cuarto hago la vareta doble. La siguiente. En la siguiente al lado, en la siguiente vareta, hago otra vareta doble. Y así vamos a ir haciendo hasta concluir este espacio donde trabajamos con las varetas dobles. Muy bien, cuando finalizamos esta parte, y si es que nosotros, como ya les había dicho, hicimos las 47 varetas dobles en el hilera anterior, les tiene que coincidir exacto aquí al final. Es decir, que se saltan las tres, los tres espacios y tiene que quedarles las dos varetas últimas libres para que las puedan tejer. Entonces, van a quedarles también en total 10 de estos eh, dúos de varetas dobles en la parte de arriba. Miren: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9 y 10 así tienen que quedarles por favor para que su tapete vaya bien ahora vamos a hacer esta parte de aquí que es súper sencilla vamos a hacer al final cuando ya estamos aquí vamos a hacer seis cadenas de separación 1 2 3 4 5 y las 6 y recuerden que aquí en hilera anterior hicimos ya solamente tres varetas dobles en la parte de nuestro rombo. Ahora, estas seis cadenitas las vamos a unir en la segunda vareta en la mitad con un punto bajo. Entonces meto mi crochet en la segunda vareta, cojo lazada por detrás y paso. Cojo una lazada y paso. Miren, ahí habremos unido con un punto bajo esta parte. Nuevamente, para salir, vamos a hacer seis cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y 6, y vamos a retomar haciendo los mismos do, dos varetas dobles, cinco cadenas de separación doble lazada, y empiezo en las dos primeras, hago la primera vareta doble en la segunda, la repito, igualita para hacer las, eh, las primeras dos varetas dobles: cinco cadenas de separación: 1, 2, 3, 4, 5. Doble lazada, dejo 1, 2, 3 y en el cuarto espacio dejo la vareta doble. Y en el siguiente espacio hago otra vareta doble. Y así vamos a ir haciendo hasta culminar con esta vuelta. Muy bien, ya que terminamos con esta vuelta, nuestro tapetito se ve así. Estoy justo aquí en las últimas seis cadenitas de separación y las vamos a unir con. La cuarta cadena que hicimos al comienzo, ¿recuerdan? 1, 2, 3, 4, aquí meto mi crochet y con un punto deslizado vamos a cerrar la vueltita. Ahora, para comenzar con la siguiente, vamos a deslizarnos hacia la primera cadenita que tenemos aquí de separación. Recuerdan que hicimos cinco cadenas de separación, vamos a deslizarnos hacia esa cadenita. Entonces, meto mi crochet en la siguiente vareta, en la segunda, miren, meto microchet aquí. Cojo la azada por detrás y me deslizo. Ahora voy a meter mi crochet dentro de las cadenitas para ir a la primera. Miren, meto mi crochet así, cojo la azada por detrás y me deslizo. Ahí yo ya estaré encima de la primera y levanto cuatro cadenas: una, dos, tres, cuatro. Dentro de estas cinco cadenas de separación, vamos a hacer seis varetas dobles. Entonces ya tengo mis primeras cuatro cadenas que son mi primera vareta doble. Ahí mismo, abrazando las cadenas. Voy a hacer la segunda, la, la, la tercera, perdón, otra vez, la cuarta, la quinta y la sexta. Miren, ya les voy a mostrar. Miren, nos tiene que quedar así. Seis varetas dobles abrazando a las cadenitas de separación. Ahora dejamos una cadenita de separación aquí, doble lazada, y vamos a las siguientes cinco cadenitas de separación donde hacemos lo mismo: seis varetas dobles. Una, dos, tres, y así hasta tener las seis varetas dobles, luego dejamos una cadenita y vamos a las siguientes cinco cadenas, donde hacemos otra vez seis varetas dobles alrededor de eh, este grupito que fuimos trabajando hasta llegar acá, ya les indico. Muy bien, ya que terminamos esta parte, nuestro tapetito se ve así, miren, eh, les tiene que quedar así los grupitos de seis varetas dobles separadas con una cadenita, por favor. Estoy aquí justo en el último grupito de seis. Y lo que vamos a hacer es dejar seis cadenitas de separación. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. A estas seis cadenitas recuerdan que hicimos en la hilera anterior un punto bajo justo en la mitad. En ese mismo punto bajo voy a unir estas seis cadenitas. Meto mi crochet en este punto bajo cojo la lazada y paso. Cojo la lazada y hago otro punto abajo. Miren, ahí quedará unido y para salir vamos a hacer otra vez seis cadenitas. 1 2 3 4 5 6. Doble lazada y voy directo hacia el espacio de las primeras cinco cadenitas donde vamos a volver a hacer las seis varetas dobles y las separamos con una cadenita de las siguientes. Y así es lo que vamos a ir haciendo alrededor de toda esta hilera muy bien ya que terminamos de esta hilera nuestro tapetito se ve así voy a unir estas últimas seis cadenitas de separación que tenemos aquí con la cuarta cadena del comienzo para eso contamos 1 2 3 4 y con un punto deslizado voy a cerrar esta vueltita ahora vamos a comenzar la última hilera y para eso vamos a hacer lo siguiente: en este hilera vamos a trabajar con, punta, eh, con varetas medias. Entonces, para eso vamos a levantar tres cadenitas al comienzo: uno, dos, tres cadenitas. Y vamos a hacer coger lazada, una sola lazada, y repetimos la siguiente vareta. Miren, vamos a la segunda y la repetimos. Pero cojo lazada por detrás y hasta ahí. Con una sola lazada, atravieso todo. Y voy a hacer tres cadenitas, eh, cuatro cadenitas para hacer un punto picot. Es decir, hago una, dos, tres, cuatro cadenitas. Y estas cuatro cadenitas me regreso para unirlas justo aquí en el tope de la vareta, de la vareta media que acabamos de hacer. Miren, aquí meto mi crochet, paso, cojo la azada y me deslizo. Me deslizo. Para unir estas cuatro cadenitas, miren, así estarán las cuatro cadenitas unidas. Ahora cojo lazada en la siguiente vareta, la voy a repetir normal. Cojo una lazada y paso todo de una vez. Cojo lazada, repito la siguiente, y en esta vamos a hacer el punto picot, Cuatro cadenitas: uno, dos, tres, cuatro. Me regreso para unir en esta. Eh, media vareta, meto mi crochet en la parte de arriba, paso para abajo, cojo la sada y me deslizo para unir las cuatro cadenitas a la media vareta. Mire, así. Entonces vamos a, va a quedar así. Hago una vareta media completa, hago la segunda y en esta segunda hago el punto picot. Uno, dos, tres. Cuatro cadenitas y estas cuatro cadenitas las uno en la parte de arriba de la media vareta. Miren, así nos tiene que ir quedando una vareta media y la siguiente vareta media con el punto picot. En donde dejamos nosotros la cadenita de separación, hacemos una vareta media. Y la siguiente que nos corresponde es la, la vareta del hilera anterior. Hacemos la media vareta. Y como nos corresponde hacer el punto picot: 1, 2, 3, 4 cadenitas y uno en la parte de arriba de la media vareta. Miren, así. Luego nos corresponde en la siguiente vareta hacer una vareta solita. La siguiente que nos corresponde la repasemos, la vareta, media vareta y el punto picot, 1, 2, 3, 4 y uno en la parte de arriba de la media vareta. Miren, ya les voy a indicar cómo deben ir haciendo así alrededor de toda esta última vuelta. Eh, nos vemos aquí cuando estemos en las cadenitas para explicarles cómo proceder. Muy bien, ya que terminamos de esta parte con los puntos picot, nuestro tapetito se ve así. Miren, les está quedando súper bello. Ahora estoy aquí justo en las cadenitas de separación que dejamos, ¿recuerdan? Aquí en esta parte solamente vamos a hacer las, vareta, las medias varetas. Entonces cojo la asada y abrazando estas, estas cadenitas vamos a hacer uno, dos, tres. 4, 5 y 6. Miren, solamente vamos a hacer 6 y vamos a ir hacia el otro lado a las 6 siguientes cadenitas. Vamos a hacer lo mismo. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Solamente distribuimos para que se vean igualitas y vamos hacia la siguiente es a las siguientes varetas dobles donde vamos a repetir lo mismo que hicimos en la parte anterior. Es decir, cojo la lazada, repito la primera vareta doble con una media vareta y la segunda vamos a hacer con pin, punto picot, hacemos 1 2 3 4 y unimos en la parte de arriba de la media vareta con un punto deslizado. Nuevamente hacemos una media vareta, una segunda y en esta hacemos una, dos, tres, cuatro cadenitas y unimos en la parte de arriba de la media vareta. Y así vamos a ir haciendo hasta concluir con esta última vuelta. Muy bien, ya que terminamos con esta última hilera, nos encontramos aquí en esta parte de las seis medias varetas de este lado de las cadenitas. Miren, aquí. Y lo que vamos a hacer para cerrar esta vuelta es unir directamente. Recuerdan que hicimos tres cadenas al comienzo. Contamos uno, dos, tres. Y en la tercera meto mi crochet y con un punto deslizado cierro. Jalo una cadenita más. Y ahí ya puedo cortar yo mi lana. Corto. Y aprieto esta puntita de la lana. Miren así. Ahora lo que vamos a hacer es estirar nuestro tapetito para verle la forma que nos quedó. Les voy a dejar con todo una fotito para que lo vean ya totalmente estirado. Y vean cómo ha sido el resultado final. Sin duda, es un tapete que me ha encantado hacerlo. Miren, así nos tiene que haber quedado al final. Entonces. No olviden de dejar un me gusta si les gustó el video. Comentenme acá abajito qué les pareció la idea, si es que lo van a realizar o si es que no lo van a realizar. Eh, no se olviden que pueden seguirme en todas mis redes sociales, que yo ahí estoy siempre respondiendo eh, sus preguntitas o sus fotitos que me envían para que, para que vean los resultados. Y por último también no se olviden suscribir al canal para seguir creciendo y compartiendo más contenido con ustedes. Nos vemos en un próximo video. Chao.